If you look around, you'll find Sheridan's business grads in all kinds of industries. There are these cool co-op opportunities that teach students how to run a real business in the real world. Sheridan's business degrees lay the foundation for a successful career with interactive class time, hands-on learning, and supportive professors. And the campus is in the heart of Mississauga, across from Square One. So now that you know all that, isn't it time to rethink your business? Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en nuestro evento de Canada Education Colleges y Universidades. A nombre de Class Education les quiero desear la más cordial bienvenida, que es nuestra sexta edición. Tenemos 30 universidades y colleges canadienses que nos acompañan y por supuesto al gran equipo de Class Education que están aquí para apoyarles, aconsejarlos y seguirlos en este proceso de ir a estudiar en Canadá con nosotros. ¿Listos? ¡Bravo! Muy bien. Bienvenidos. Me quiero ir a estudiar un posgrado a Canadá el año que viene, entonces vengo a ver la oferta de las universidades, ver pues qué posgrado es el que tomaría y pues la inversión que tengo que hacer. Venimos a este congreso para ver los diferentes colegio, las oportunidades para estudiar y trabajar en Canadá, ya que es un objetivo que tenemos de vida y venimos a ver las oportunidades. Yo estoy aquí porque sí me interesaría ir a estudiar a Canadá. Canadá es un lugar hermoso donde la gente es súper amigable. Su nivel de vida es de los más altos en el mundo. Y que pues ofrece muchas oportunidades con una calidad educativa excelente. Además de que es una experiencia internacional, estás viviendo con personas de todos lados del mundo. Conocer distintas culturas, distintas formas de pensar. Siempre tener un poco más te va a hacer diferente. Me llamó la atención de aquí del Congreso el hecho de que da muchas oportunidades. Muy padre la asesoría también legal. Para pues, la parte de inmigración, ¿no? De Canadá está muy bien y pues, muchas conferencias te ayudan bastante. Entre tantas escuelas hay mucha información, hay de dónde decidirse qué estudiar. Mi diploma lo obtuve porque me inscribí a Humber para aplicar. De hecho, actualmente estoy estudiando medicina y me gustaría hacer algún posgrado. Ahí en Canadá estoy pensando en estudiar ingeniería mecánica. Me pienso quedar al menos 2 años para ampliar mis conocimientos, mis habilidades. Soy licenciada en comercio internacional y pues me gustaría hacer algún tipo de posgrado o alguna certificación en Canadá. Class Education es una excelente empresa que realmente cumplen lo que te están vendiendo. Yo sí lo recomendaría definitivamente. Es una empresa con mucha experiencia. Tienen mucho interés por pues, abrir las puertas, ¿no? A la gente de afuera de Canadá.
para entrar a Canadá? Pues que aprovechen las oportunidades que este tipo de ferias ofrecen. Que se avienten a conocerte este tipo de exposiciones que hay para enriquecerte como persona, como estudiante, y pues lo recomiendo muchísimo. Look around, you'll find Sheridan's business grads in all kinds of industries. There are these cool co-op opportunities that teach students how to run a real business in the real world. Sheridan's business degrees lay the foundation for a successful career with interactive class time, hands-on learning, and supportive professors. And the campus is in the heart of Mississauga, across from Square One. So now that you know all that, isn't it time to rethink your business degree? Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todos. Soy Bruno Perón. Vamos a dar inicio a nuestro webinario del día de hoy dentro de nuestra serie de webinarios que hemos tenido en las últimas semanas. Les quiero dar la más bienvenida al nombre de Class Education, quien es la empresa que está organizando esos webinarios, con el afán de darle información de mucho valor, de contenido muy útil para los que están interesados en venirse a estudiar a Canadá. El día de hoy tengo el gusto de compartir la presentación con Gabriela Facchini, que es una amiga nuestra de clase. Tenemos años trabajando con Gabriela. Gabriela representa el College de Sheridan, que se ubica en la ciudad de Toronto. En un momento más le voy a pasar la palabra para que nos comente de su institución, los programas y, en fin, mucha información con respecto al college, que creo que van a encontrar de mucho, mucho interés. Como saben, los que nos han acompañado a lo largo de esos webinarios, que estamos haciendo, eso nació a raíz de la situación que estamos viviendo en este momento, de no poder atenderlos en nuestras oficinas y de todas formas no detener los sueños de estudiar en Canadá, sino de ir aprovechando esos tiempos para iniciar los procesos de explorar cuál será la mejor escuela para uno, es iniciar el proceso de recompilación de documentos, el proceso de aplicación a las escuelas, el tiempo que las escuelas se tardan en dar una respuesta a nuestra aplicación, es decir, darnos una carta de aceptación. Y una vez que tenemos eso, pues obviamente también iniciar el proceso de visado para estudiar y trabajar en Canadá. Todos esos son procesos que se deben de dar, en los cuales Class Education les puede ir guiando y asesorando para que eso llegue a buen fin. Pero todos estos procesos tardan un cierto tiempo. Entonces, es buen momento ahorita para aprovechar los tiempos un poco muertos que tenemos para ir iniciando eso, para estar en tiempo, para empezar, que sea en septiembre 2020, en enero 2021 o posteriormente también, ¿no? Nunca es demasiado temprano para ir planeando, ir preparar el camino. Así que esos webinarios son para eso, para informarles, ver las opciones y luego quizás hacernos una serie de preguntas, inclusive hacer una sesión, una reunión virtual con ustedes y quizás con la gente de la institución también al mismo tiempo, ¿por qué no? Y ir aclarando las cosas, ¿no? Sabemos que hay muchas dudas y cada persona que se encuentra hoy día en nuestro seminario tienen dudas o situaciones peculiares o únicas a su caso. Entonces, queremos atender eso. Y de hecho, nuestro compromiso el día de hoy y de hoy en adelante es también, yo me comprometo a hacer sesiones sin ningún compromiso, sin ningún costo, por supuesto, para ustedes, para darle esta información específica para que aclaran sus dudas y inician ese proceso de ir a estudiar a Canadá. Entonces, unos pequeños anuncios antes de pasar la palabra a Gabriela. El día de hoy, las preguntas que pueden llegar a tener, les pido que las guardamos para el final. Hay una sección en el Zoom
donde ponemos esas preguntas. Algunas pueden ser respondidas en vivo y también estamos en Facebook Live donde podemos responder a sus preguntas, pero también las más relevantes las vamos a leer al final Gabriela y yo para ir contestando en vivo para todos los que nos escuchan, ¿ok? Al final vamos a hablar de unas promociones especiales que tenemos para ustedes, otra vez para apoyarles por la situación del COVID-19. Tenemos unas promociones de mucho valor, creo que les pueden ayudar en ese proceso. Y vuelvo a comentar que estamos en Facebook Live. Esta sesión también está siendo grabada y todos los que se registraron en esa sesión recibirán una grabación del webinario en su correo poquito después de que terminemos el día de hoy. ¿Okay? Entonces son las 7:10. Ya vamos empezando en forma con la presentación de Gabriela. Gabriela, si por favor puedes poner tu cámara, tu micrófono, y te cedo la palabra para escuchar sobre Sheridan College en nuestro querido Toronto. Gracias, Bruno, y gracias a Class por invitarme el día de hoy. Para mí es un placer estar con ustedes, como siempre. Quiero primero saber si están viendo mi presentación y si me pueden ver. Ahora ya te podemos ver a ti, ya estamos viendo la presentación. Pensé que era el techo, pero ya te estamos viendo mucho mejor. Ah, qué bueno, ok. Bueno, primeramente me llamo Gabriela Facchini, soy la representante de Sheridan College y quiero darles un poquito de información sobre Sheridan y sobre el sistema educativo canadiense y los programas que tenemos disponibles y también sobre las ventajas que el gobierno te da en Canadá para estudiar, para trabajar, para vivir, si quieres potencialmente emigrar. A hacer estudios es una de las maneras, no la única, pero una de las maneras para poder quedarte en Canadá. Como Bruno comentó, estamos ubicados en el Gran Toronto. Toronto es la ciudad más grande del país. No es la capital es Ottawa, pero la ciudad más grande, más importante en términos negocios es Toronto. Y nosotros estamos ubicados con tres a campuses en el oeste del Gran Toronto. El centro, que es donde estás viendo el mapa, la parte amarilla, es lo que se llama Metropolitan Toronto. Este centro, aquí tienes todo el centro de finanzas y turismo y toda la parte de artes. Pero el centro de comercio, donde están las sedes multinacionales más importantes están en Mississauga y Brampton. Entonces, Mississauga realmente se conoce como el corazón de negocios de todo Canadá. Y ahí tenemos nuestra facultad de negocios, que es una gran ventaja para todos los estudiantes que potencialmente les interese estudiar negocios. Lo bueno también de estar en estas ubicaciones y no estar en el mero centro es que los bienes raíces y la renta es mucho más económico que quedarte en el mero centro de Toronto. Es como si estuvieras en Interlomas en vez de en la ciudad, en el centro de México. O sea, sigues teniendo todos los servicios, son grandes ciudades con todo lo que necesitas, pero no estás en el mero centro con los costos más altos y con cantidad de gente. O sea, es un poco más tranquilo. Es una muy buena área para estudiar. Sheridan tiene más de 130 programas y no les voy a contar mucho de cada programa porque para eso está Class, para eso también tenemos toda la información en nuestro sitio web, que es sheridancollege.ca, o sea que si hay un programa y quieres saber los detalles, ahí te metes y ahí puedes ver. Pero les quiero contar un poquito de las facultades que tenemos y también cuáles son los programas claves. O sea, nosotros somos famosos por nuestra facultad de arte. Y ahí tenemos más de 30 programas para elegir en artes. Estamos rankeados número uno, no solamente en Canadá, pero en el mundo, en animación. Y top 5 en ilustración y videojuegos en el mundo. Somos la escuela de artes más grande de Canadá. Y es lo que hace Sheridan muy, muy famoso. Pero también tenemos facultades muy importantes. La Facultad de Negocios, que está en Mississauga, como les comentaba, y Mississauga es un centro muy clave para todos quienes quieren estudiar negocios. Tenemos la Facultad de Tecnología, donde te ofrecemos ingenierías, arquitectura
y programas de informática. Tenemos también la Facultad de Ciencias de Salud, o sea que hay mucha información. Y también es una escuela pública del gobierno de la provincia de Ontario, porque en Canadá la educación no es federal, es provincial. Entonces cada provincia tiene su propio Ministerio de Educación y es una escuela pública de la provincia de Ontario. Eso tiene una gran ventaja, porque en Canadá, si tú haces un estudio de mínimo 2 años, pueden ser 3, pueden ser 4, pero mínimo 2, y te gradúas, te tienes que graduar, el gobierno te da un permiso posgraduado para quedarte trabajando en Canadá 3 años adicionales. Y una vez que trabajas el primer año de ese permiso posgraduado, el gobierno te abre la puerta a poder aplicar a la residencia permanente. Entonces, es una avenida a poder quedarte en Canadá a vivir. Estudia mínimo 2 años, pueden ser 3 o 4, te gradúas y sacas el permiso posgraduado de 3 años. Durante estos años de estudio, puedes también trabajar y estudiar a la vez. Durante los periodos de estudio, puedes trabajar hasta 20 horas por semana y durante recreos de estudio, puedes trabajar tiempo completo 40 horas por semana. En Canadá, tú estudias 8 meses por año. El año académico son 8 meses, perdón, y esto te deja 4 meses libres para hacer o una pasantía laboral, o sea, o una experiencia laboral que está dentro de tu campo de estudio, que se llama co-op o internship, o tienes 4 meses libres para trabajar en lo que quieras. Algunos programas tienen co-op o internship, y otros tienen un recreo de 4 meses entre un año escolar y el otro. De cualquier manera, tú puedes trabajar esos 4 meses y ganar dinero. También cuando estás trabajando tiempo parcial, estás ganando dinero. Entonces, tú puedes estudiar y trabajar a la vez. También el gobierno en Canadá te da la posibilidad de traer a tu pareja, y tu pareja puede entrar con una visa de trabajo abierta. Entonces, cuando vienen familias, el estudiante estudia y trabaja y la pareja solamente trabaja. Y si tienes hijos de años escolares, los hijos también pueden asistir a las escuelas públicas gratuitamente. Entonces, el gobierno te da muchísimas ventajas cuando eliges un instituto público como Sheridan. Sheridan es un politécnico que viene a ser como un híbrido entre un community college y una universidad. Tenemos todo tipo de credenciales. Te ofrecemos diplomas de 2 años, te ofrecemos también diplomas de 3 años. Y los diplomas, no te confundas, porque en México el diploma es un posgrado, le dicen diplomado, pero el diplomado no es diploma. En Canadá el diploma es de pregrado. Pregrado es para aquellos que completaron prepa, ¿ok? Y vas a estudiar un diploma de 2 años, de 3, o un grado universitario, una licenciatura de 4 años. Esos son todos pregrados. Y si ya tienes un nivel universitario, si eres profesional, entonces puedes hacer un posgrado. Y el posgrado acá le decimos graduate certificates, o sea, certificados de graduados. Y son especializaciones en tu área de trabajo. O sea, si te quieres especializar a nivel masters en términos de educación, pero son especializaciones. Y tenemos todas esas opciones de pregrado y de posgrado. Como les comentaba, tenemos 3 campuses. Tú no puedes elegir el campus, eliges lo que quieres estudiar y de acuerdo a eso te toca. No tengo COVID, es de mucho hablar, estuve haciendo presentaciones todo el día. No te preocupes, Gaby. Me está yendo la voz. Okay. No te preocupes. Y qué bueno que no tienes el COVID, ¿eh? Eso es una muy buena noticia. Bueno, por lo menos que yo sepa, no lo tengo. Y si lo tengo, estoy en cuarentena. Así que no se preocupen. Los dedos. Virtualmente no hay ningún problema. Si vas a estudiar programas de negocios o arquitectura, entonces te vas a dirigir al campus de Hazel McCallion.
Maybe I need a minute. Bueno, ok, entonces, si quieres, yo entro. Entonces, son tres, mientras te vas respondiendo, Kevin, toma tu tiempo. Entonces, son tres campuses diferentes, todos en el Gran Toronto, ¿no? En el alrededor de Toronto, y cada campus tiene ciertas orientaciones, ¿no? Programas de arquitectura, programas de ciencias de la salud, computación y arte. Cada uno está más o menos del mismo tamaño de población estudiantil, entre 8 y 10 mil alumnos, más o menos. Es importante que entiendan nuestra audiencia que las escuelas en Canadá son muy grandes. Sheridan tiene una población de, ¿qué? ¿25 mil alumnos, más o menos, Gaby? 25 mil, exacto. De los cuales creo que más o menos casi 9 mil son internacionales de 35 países o más, ¿no? En el mundo. Entonces, es muy grande, 25 mil de población, casi 9 mil internacionales y de todo el mundo. Entonces, el ambiente es realmente las Naciones Unidas, ¿no? Tanto en la ciudad como en la escuela. Y eso refleja mucho la realidad de Canadá también. Y eso en sí es una gran experiencia, pues porque aprendes a otras culturas, otras formas de pensar, otra forma de hablar. Todos hablan inglés, pero todos con acentos distintos de origen, ¿no? Entonces, eso en sí también es muy importante y es parte de la formación que uno recibe estando estudiando en Canadá, porque pues así es el mundo hoy día, ¿no? El mundo es multicultural y con gente de todas partes del mundo. Entonces, desde el salón de clase inicias con este aprendizaje de esta nueva realidad, ¿no? Ok, creo que estoy bien, que puedo seguirla. Gracias, Bruno. De nada. Entonces, como les comentaba, tenemos la Facultad de Arte y Diseño y aquí puedes hacer licenciaturas, diplomas, posgrados. Tenemos animación, ilustración, diseño juego, fotografía, tenemos una licenciatura en fotografía, periodismo, diseño de interiores. Tenemos la Facultad de Negocios. En la Facultad de Negocios tenemos logística, toda la parte de Supply Chain Management, que hay mucha demanda de trabajo. Tenemos contabilidad, finanza, mercadeo, recursos humanos. Ciencias y tecnología, licenciaturas. Te dejo un minutito más. Está bien. Allá también se ofrecen tres grandes rasgos de programa, que son las licenciaturas, que son normalmente de 4 años, los diplomas, que normalmente otra vez son de 2 años, algunos diplomas son de advanced diplomas, que son de 3 años, y los posgrados. Posgrados son cualquier programa de 2 años después de haber hecho una licenciatura, entonces es un área de especialización típicamente que hoy día se van ofreciendo. Entonces, en ciencias y tecnología se ofrecen los tres tipos de programas y allá en la pantalla pueden ver algunos de los programas que se han ofrecido en cada área. Y también tenemos la área de salud y comunidad, donde tenemos, por ejemplo, técnico de farmacología. Y tenemos enfermería también, que no muchos colleges lo tienen abiertos a estudiantes internacionales. Técnico veterinario. Hay muchas opciones de programas. Importante información sobre lo que estamos viviendo el día de hoy. Tenemos una ventaja que surgió de esto, que es que los estudiantes anteriormente no podían estudiar en línea, pero el gobierno ahora le dio la opción de estudiar en línea y puedes, si no pudieras llegar a viajar, puedes comenzar tu programa desde México y puedes cursar hasta un 50% desde México. Y esto no afectaría tu habilidad de tener tu postgraduate work permit de 3 años. Esto es muy bueno porque si se llega a extender por alguna razón y no se puede comenzar en septiembre, tienes la posibilidad de comenzar desde tu casa y cuando se abre para clases presenciales, puedes continuar presencialmente y te gradúas a tiempo sin ningún tipo de interrupción. Para más información, te puedes también dirigir al link del gobierno canadiense que te puede dar más información al respecto.
También nosotros tenemos una página web que te tiene mantenida a lo último que está ocurriendo en Sheridan. Y si por alguna razón tienes que diferir tu programa, si quieres empezar en septiembre, todavía hay plazos disponibles y tranquilamente puedes anotarte para empezar en septiembre. En este momento estamos listos para tener clases presenciales en septiembre, pero si hay algún problema, no puedes conseguir vuelo o si hay algún tipo de cambio, puedes deferir tu comienzo a enero sin ningún problema. Entonces, por eso... Perdón, Gaby, este punto ya lo explicaste, pero yo a veces soy un poco lento y a veces siento que no soy el único. Entonces, quiero estar nada más 100% seguro que entendemos. Eso creo que es bien importante. Dado la situación que ahorita estamos como con luz verde para septiembre, pero si alguien dice... Sí, puedo ir, pero prefiero empezar en línea o prefiero empezar desde antes en línea. Entonces, sí se puede. No va a afectar tu capacidad de trabajar mientras y finalmente llegas a Canadá y no va a afectar tu capacidad de tener tu permiso automático de 3 años al graduarte de tu programa, ¿no? Ya no hablamos mucho de ese tema, pero cualquier persona en Canadá extranjera que estudia en un posgrado o un diploma de 2 años o una licenciatura de 4 años, puede trabajar mientras estudia a medio tiempo y puede, al graduarse, automáticamente nuestro gobierno canadiense les da un permiso de trabajo de 3 años. Entonces, aunque esté tomando el curso hasta un 50% en línea, eso calificará al alumno todavía para trabajar 3 años después. Es enorme ese beneficio, según yo, porque uno, hace que no detienes tu sueño de estudiar, de empezar tu carrera, aunque a lo mejor... que pensabas esperar hasta el próximo año o hasta enero, podrías empezar en septiembre, no va a afectar tu capacidad de trabajo y vas a ganarle tiempo. Además, vas a ahorrar dinero porque la mitad de los costos es la escuela, más o menos, ¿no? Y la otra mitad es el costo de vida en Toronto, en este caso, ¿no? Entonces, desde tu casa en México, puedes estar estudiando. Muy buenos, los mismos profesores, excelente plataforma y bajas tus costos de vivienda. Entonces, creo que eso es. Digo, ya sé que lo dijiste muy claramente, pero quiero hacerle mucho énfasis en eso porque es crucial. Y hoy día, Gabriela, no sé si sabías, pero hoy salió la noticia nueva que un alumno internacional, mientras está estudiando, normalmente se puede trabajar 20 horas por semana. Hoy salió la noticia, y eso es una exclusiva en Class Education, que hoy, a partir de ya el gobierno canadiense anunció que se podrán trabajar 40 horas por semana mientras uno está estudiando. Ese es nuevo y vamos a mandarle el aviso oficial del gobierno canadiense, pero nos acaban de informar a nosotros ahorita. Wow, ni siquiera yo lo sabía eso, así que qué bueno. Yeah. Otra cosa que quería mencionar es que obviamente para poder entrar directamente a Sheridan necesitas tener TOEFL Academic o TOEFL IBT o IELTS Academic, pero estos exámenes se han suspendido por ahora. Entonces estamos aceptando el TOEFL online y el ITEP. Y también puedes también hacer un curso virtual con uno de nuestros partners y eso lo puedes ver con Class. Estamos aceptando todos los pathways virtuales de nuestros partners. Entonces hay escuelas de idiomas privadas donde puedes comenzar con tu entrenamiento de inglés. Ponele que tienes un nivel ahora alto intermedio, pero necesitas un poco más de inglés, puedes empezar mañana o el próximo lunes en un virtual pathway con una escuela de idiomas que está certificada como aceptada por Sheridan y comenzar a mejorar tu inglés, no solo eso, sino también prepararte para el sistema académico canadiense, porque el pathway mejora tu inglés, pero también te prepara de manera académica para que puedas lograr tus metas cuando comienzas en Sheridan. Entonces, eso es algo importante también para los estudiantes que quieren comenzar en septiembre. Y esto es como un ejemplo de lo que tienes que hacer si quieres emigrar. O sea, no es la única manera de emigrar, pero una de las maneras más fáciles es hacer un estudio de 2 años, que pueden ser diploma, como decía Bruno, puede ser 3 años o una licenciatura de 4. O también pueden ser 2 posgrados, porque los posgrados son de 1 año,
pero puedes hacer una combinación de dos y terminas dos posgrados uno atrás del otro sin interrupción. El gobierno también te da el permiso posgrado de 3 años. Una vez que trabajas el primer año, te abre la puerta a poder inmigrar por parte del Express Entry. Y si consigues la residencia permanente, después te conviertes en residente permanente y si quieres volver a estudiar, te vuelves a estudiar como estudiante doméstico, pagando una porción de lo que paga el estudiante internacional porque el gobierno subvenciona la colegiatura de los estudiantes domésticos. Entonces, muchos estudiantes que se quieren quedar a vivir vienen y hacen 2 años, inmigran y después vuelven y terminan una licenciatura o hacen un posgrado, pero ya como estudiantes domésticos pagando muchísimo menos. Entonces, eso es opciones que tienes disponibles, ¿no? Para poder quedarte y gastar lo menos posible. Otra cosa también importante del COVID es que el dólar canadiense nunca estuvo más bajo en los últimos 20 años. Entonces, por ejemplo, estudiar en este momento un diploma tiene un costo aproximado de $18,000 canadienses por año. Y eso anteriormente costaba más o menos $14,000 americanos, o era un equivalente a $14,000 americanos. Pero el día de hoy es un equivalente a $12,500 americanos. O sea, está mucho más bajo que en otros momentos. Y yo sé que la moneda mexicana por ahí perdió un poco de valor, pero creo que igual haciendo el intercambio es un momento ideal para comenzar tus estudios en Canadá porque nunca ha sido más económico que en este momento. Otra cosa importante es que todos los colegios públicos y politécnicos como Sheridan trabajamos con miles de compañías que nos apoyan. Sheridan tiene más de 4,000 compañías que ofrecen trabajos a nuestros estudiantes y también invierten tiempo, dinero y equipos para asegurarse de que lo que estamos enseñando está a la par con las necesidades que ellos tienen. Esto es importante porque cuando te gradúas de Sheridan, te gradúas no solamente con tu certificación, sino también con experiencia laboral canadiense. Y lo que abre puertas en Canadá es la experiencia laboral canadiense, no es tanto el nivel de educación más alto que tengas. En México le da mucha importancia a la educación. Aquí también es importante, pero es más importante la experiencia laboral. Y la mayor parte de nuestros programas tienen 8 meses de estudio, pero 4 de trabajo en una de estas 4,000 compañías con las cuales trabajamos, que te da esa experiencia laboral que te abre puertas y muchas veces ellos mismos son los que te ofrecen trabajo cuando te gradúas. Y en este ambiente de COVID, donde vas a tener que diferenciarte para poder conseguir trabajo porque se va a poner un poco más competitivo que antes, es muy importante tener esa ventaja de graduarte con experiencia laboral canadiense. Tanto si te vas a quedar como si vas a volver a México con una experiencia internacional, eso te va a ayudar a diferenciarte de otros candidatos y te va a dar la ventaja que necesitas en un campo laboral más difícil que antes. Entonces, por eso es muy importante esto. Tenemos residencias donde puedes vivir. Las residencias son súper modernas. Tienes tu propia habitación privada, compartes un baño y una pequeña cocina, pero las residencias también tienen teatros, tienen gimnasios, salas de juegos, salas de estudio, tienen cocinas más amplias, tienes de todo y están dentro del campus. También si quieres otro tipo de alojamiento, CLAS te puede ayudar para conseguir otro tipo de alojamiento sin ningún problema. Y esto te da un ejemplo de los costos. Obviamente, si quieres el costo exacto, te puedes dirigir a nuestro sitio web, también te puedes dirigir a CLAS, ellos te pueden hacer una cotización, no solamente del programa, sino también del alojamiento, del costo del viaje, de todo lo que necesitas para venir a estudiar con Sheridan. Y también tenemos todo tipo de experiencias, porque venir a Canadá no es solamente todo estudio, o sea, obviamente que tu meta es graduarte y estudiar, pero tenemos visitas turísticas, tenemos excursiones y también un gobierno de estudiantes que tiene más de 50 clubes, los campuses tienen restaurantes, tienen coffee shops, tienen discoteca, tienen teatro. Tienen de todo, básicamente. Si quieres vivir dentro de Sheridan, te puedes pasar
todo el tiempo dentro del campus si quisiera. Una cosa que quiero hablar un poquito antes de dejarlos es seleccionar el programa adecuado. Obviamente que tienes que, te tiene que gustar lo que estás haciendo, pero también tienes que tener en mente que en Canadá, si te vas a quedar a vivir, todo lo técnico paga más que las carreras que no son tan técnicas. Entonces les quiero dar un poquito de información sobre los salarios. Tenemos, por ejemplo, si tú te gradúas de negocios, que los mexicanos muchas veces piensan que estudiar negocios es lo mejor para hacer dinero. Y en Canadá también puede ser lo mejor para hacer dinero si tienes mucho éxito, abres tu propio negocio y te va muy bien, puedes ganar mucho dinero. Pero si trabajas para otro, el salario del primer año, y voy a hablar solamente de salarios del primer año, porque obviamente que con experiencia y éxito puedes ganar mucho en cualquier área que decidas hacer. Pero el salario del primer año de un graduado de administración de empresas es más o menos de $30,000 por año canadienses. Ahora, si te gradúas de, por ejemplo, informática, vas a estar ganando $40,000-$45,000 canadienses. Si te gradúas de una ingeniería, por ahí unos $45,000-$50,000 canadienses. Si te gradúas de enfermería o algún técnico en salud, que puede ser radiología o cualquier técnico, aunque sea de 2 años en salud, vas a ganar $60,000-$65,000 al año. Ahora, si te gradúas, por ejemplo, también de en algo que tenga algún desgaste físico o algún peligro, como puede ser, por ejemplo, estudios de policía o de bombero, puedes ganar también entre $65,000-$70,000 al año. Y lo que paga más, aunque no lo puedas creer, en Canadá son toda la parte de trade. Si eres carpintero, electricista, plomero, o si eres soldador, eso te puede pagar más de $80,000 o más de $100,000 al año. Entonces, yo siempre digo, tienes que elegir algo que te guste, pero si te gustan dos cosas y piensas quedarte a vivir en Canadá, elige lo más técnico, porque eso te va a dar más futuro y más oportunidad de trabajo, y vas a encontrar oportunidades más fáciles. Si trabajas detrás de un escritorio con tu mente, en Canadá ganas menos. Si trabajas con las manos, con maquinaria, con software, o sea, de una manera creativa, vas a ganar más. Entonces, eso es algo importante y diferente de la cultura. Otra importante y diferente cosa de tener en mente es nuestro sistema académico, que es un sistema de que nosotros le llamamos experiential learning. O sea, te vamos a enseñar haciendo. No es una enseñanza de memoria, donde vas a aprender de libros, vas a estudiar, vas a memorizar, vas a tener un test y después que haces el test, a los 2 meses te olvidas toda la información. Te vamos a enseñar de una manera realista, como aprendes cuando trabajas. O sea, vas a aprender con máquinas, vas a aprender con robots, con software, haciendo investigaciones, trabajando en equipo, haciendo presentaciones. Vas a aprender de una manera realista. Y por eso que la comunicación es tan importante. Cuando vienes, tienes que venir con un inglés muy alto. Y por eso les dirijo con Class para que se anoten y empiecen ya algún curso virtual, aunque sea en línea desde México, para que puedan ir mejorando el inglés. Porque todas las notas y tu logro académico en Sheridan va a depender mucho del nivel de inglés. Y tu logro también para poder conseguir buen trabajo, para distinguirse de la otra persona, va a terminar siendo tu poder de comunicación y la experiencia laboral que puedas hacer en Canadá. Entonces, bueno, con eso termino y lo dejo a preguntas. Bruno, si quieres comenzar con las preguntas que podamos tener. Así es. Muchas gracias, Gaby. Mucha información de mucho valor, siento yo. Y es lo que me gusta de un poco de recap antes de entrar en preguntas. Los colleges en Canadá son, o sea, te preparan los estudiantes para el mercado laboral. Saliendo de un college, ¿trabajas o trabajas? Hay de dos, ¿no? O trabajas o trabajas. Porque la preparación es tan buena, tan atinada al mercado laboral, y eso se da porque muchas veces, bueno, todas las instituciones públicas en Canadá, como colleges, trabajan de la mano con el sector privado. Es decir que
el programa de carpintería o el programa de negocio o el programa de salud, hay instituciones de salud o de carpintería o de negocio que están junto con Sheridan College haciendo estos currículum y haciendo que la preparación de los alumnos está en base a las necesidades del mercado del día de hoy. Entonces, cuando sales de tu programa, estás preparado y los empleadores lo saben porque participaron en formarte a través de un currículum. Y eso creo que es uno de los éxitos del sistema educativo canadiense, porque te preparan junto con este sector privado y entonces cosechan lo que sembraron los mismos empleadores. Eso es muy, muy, muy padre, muy interesante. Y creo que a veces se nos olvida hablar de eso un poquito. Pero entonces eso es muy, muy interesante, un punto que quiero hacer. Ahí en la pantalla tienen sus datos y vamos a empezar con las preguntas. Hay muchas preguntas, Gabriela. Uno voy a contestar yo a veces para ir un poco más rápido y las fáciles las contesto yo y las difíciles te las paso a ti. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. A ver, ¿se puede trabajar en el campus de Sheridan? La respuesta es sí, hay muchas oportunidades. La librería, el bookstore, las residencias, servicio a estudiantes y hay 1,000 puestos, ¿no? Y también tenemos oportunidades en los restaurantes, en los coffee shops. Tenemos Tim Hortons, Starbucks. También hay un restaurante mexicano que para los mexicanos va a ser muy malo porque es estilo americano. Pero también hay discotecas, hay teatro, hay montones de opciones. Pero no se olviden que todos los estudiantes quieren trabajar en campus y tenemos 25,000 estudiantes, pero no tenemos 25,000 puestos. Siempre es más fácil encontrar trabajo fuera del campus. Pero sí, o sea, tenemos miles de trabajos en el campus, pero no 25,000 estudiantes, o sea, puestos, ¿no? Pero hay opciones allá y hay opciones afuera también, ¿no? Y Toronto, pero muy importante, estamos al lado de Square One, que es el segundo shopping más grande del país. El campus de Mississauga está justo enfrente de Square One. Muchos de los estudiantes encuentran trabajo en Square One, que está al lado. Perfecto. Leí un artículo donde se hablaba de tres índices de satisfacción por parte de los alumnos, por parte de los empleadores. Es decir, índice de satisfacción de los alumnos con sus programas, índice de satisfacción con los empleadores al contratar graduados de Sheridan, y había otro índice de satisfacción sobre, ya no me acuerdo, pero eran tres índices. ¿Tienes estos números en la mente? Eran en los 80%, pero más, o sea, el nivel de satisfacción de los empleadores es el 93%. Wow. Nivel, y todo esto lo puedes encontrar en el sitio web, porque todas las instituciones públicas tienen que publicar lo que se llama Key Performance Indicators o KPIs, es por ley, o sea que lo tienes que publicar. En términos de encontrar trabajo, el 88% encuentra trabajo dentro de los primeros 6 meses de graduación. Y todos los KPIs están en nuestro sitio web, los puedes buscar, puedes comparar con otras instituciones para ver cómo comparamos. O sea que sí, todo este tipo de información está disponible. Wow. Entonces, al graduarte, o trabajas, otra vez está el comprobante de 88% encuentran trabajo al graduarse, 93% de los empleadores están felices con el estudiante que contratan de Sheridan. A mí eso me queda con la boca abierta. Y esto es porque en los colegios y politécnicos, cuando te gradúas y estudias en un politécnico, te gradúas como especialista. Si tú te vas a estudiar en una universidad y haces un estudio más generalista, o sea, en Canadá, en las universidades vas a estudiar lo que yo digo las zoologías, sociología, antropología, psicología, todo lo que termina con ología o las ciencias puras, como matemática, ciencia política, geografía, historia, todo ese tipo de estudios se hace a nivel universitario. Y cuando te gradúas, eres generalista. Puedes también estudiar negocios como un Bachelor of Commerce y vas a ver un poquito de todas las áreas de negocios. Pero si vas a hacer estudios en un politécnico como Sheridan, te vas a especializar en una sola área y te gradúas como especialista. Y el empleador prefiere un especialista.
en la área exacta del trabajo. Entonces, los graduados de politécnicos y colleges consiguen trabajo más rápido. Si tú ves los KPIs, las universidades están entre el 62% y el 75%, mientras que los colleges y politécnicos están por arriba del 85% siempre. O sea, del 85% al 95%. Esto es porque hay más afinidad con la especialización del trabajo y, como tú decías, trabajamos con la industria, estamos atados de la mano de la industria. La industria participa, se reúne 2 veces por año con los politécnicos para asegurarse de lo que estamos enseñando, que va a la par con las necesidades que ellos tienen. Y por eso que los graduados de politécnicos y colleges tienen mejor campo laboral que los graduados de universidad en Canadá. Perfecto, muy bien, pues ahí está el comprobante. A ver, una pregunta, Gaby. Evelyn y varias otras personas ya nos están preguntando, quieren saber más sobre los programas de diseño y media en Sheridan. Sé que eres world famous para esos programas. Son programas muy pedidos, muy en demanda. Cuéntanos un poco más, un minuto sobre eso. Tenemos más de 25 programas en diseño, en arte y en toda esa gama. Hay 3 programas que son muy difíciles de entrar, que son animación, ilustración y diseño juego. Pero los otros 22 más programas no son difíciles, pero todos tienen requerimiento de portafolio. Y tienes que aplicar empiezan solamente en septiembre, tienes que aplicar antes del 1 de febrero del mismo año. O sea que para septiembre 2020 toda la parte de diseño ya no se puede aplicar, tiene que ser septiembre 2021. Okay. Lo que tenemos abierto para septiembre son los otros 105 programas que no tienen nada que ver con diseño. Pero sí es posible entrar, por ejemplo, en cine y televisión, en periodismo, en diseño de interiores, en diseño gráfico. Tenemos diseño industrial, tenemos Bachelor of Craft, Arts and Craft, que te puedes enfocar en cerámica, en glass blowing, en textiles, en fashion. O sea, hay una variedad tremenda porque es la escuela más grande de arte, pero sí es quizá la más competitiva y todos los programas de arte tienen portafolio. Los programas fuera de diseño no tienen portafolio y son mucho más fáciles de entrar. Claro. Si necesitas preparación, pues tenemos programas que se les llaman Foundation, donde tú puedes hacer 8 meses de preparación y esto te da unas chances mucho más altas de poder entrar. Ok, perfecto. Otra pregunta ahora de Oscar. Pregunta sobre tu programa de enfermería. Me imagino que no me dice mucho, pero me imagino que requisitos de entrada, duración. Es de 2 años, tienes que tener prepa y tienes que tener buenas notas en biología y química en prepa. Y obviamente inglés, necesitas un IELTS 6 con una ANDA por debajo de 5.5. Cuando terminas, el gobierno te va a dar el permiso de posgrado de 3 años. Pero el primer año de trabajo no vas a poder trabajar como enfermero porque para poder registrarte tienes que ser residente permanente. Entonces vas a tener que trabajar en salud privada por 1 año hasta que puedas conseguir tu residencia permanente. Y ni bien la consigas, puedes registrarte como enfermero y empezar a trabajar como enfermero en cualquier hospital canadiense. Y esos son puestos, muy buenos puestos, porque son puestos del sector público con garantía de empleo. Hoy día hace falta como 85,000 enfermeras, enfermeros en Canadá. Entonces, eso es eso es un estampado para la residencia, porque hay muchas total ofertas. Total. Tenemos escasez de enfermeros. Así que si vienes y estudias enfermería, te gradúas, vas a tener muy buen salario y garantizado el empleo de por vida, te diría. No, además que creo que ayudaría a cualquier que está en un proceso de migración porque es una posición de mucha demanda, entonces acelera el proceso de inmigración. A ver, aquí Joaquín González nos pregunta, las carreras de trades que comentaste,
si se aplican a los mexicanos, por supuesto que se aplica a todo el mundo, pero sí, para contestarte, Joaquín, sí, sí están disponibles para todo el mundo. Y como dijo Gabriela, son muy buenas oportunidades porque son trabajos de muy buen pago. Otra vez, donde se puede acelerar el proceso migratorio, porque son otra vez son posiciones de alta demanda y son y al salirte, pues ya tendrás trabajo desde antes de salir, yo creo, ¿no? Tenemos un programa de 2 años que es Plumbing Technician, que es muy bueno porque ya es de 2 años, porque muchos de estos trades son de 1 año, entonces tienes que hacer alguna combinación de 2. Pero este de 2 años tiene muy buenos prospectos de trabajo y también, como tú dices, o sea, ayuda a la inmigración. Claro. Regina pregunta sobre, escuchó sobre un programa de becas parciales en el área de negocio. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, si te anotas a un grado universitario, o sea, una licenciatura de negocios, tenemos una beca de $2,000 para aquellos que tienen buenas notas en prepa. Si sales de prepa con el 80% o más, puedes calificar a una beca de $2,000 de entrada. Y también tenemos montones de becas a partir del segundo término académico de todos los programas. Si tienes buenas notas en Sheridan, puedes aplicar a una beca o a múltiples becas que son renovables siempre por parte de tu mérito académico. Muy bien, perfecto. Carla Malagón pregunta, ¿el programa de arquitectura de Sheridan, con el programa de arquitectura de Sheridan ya tengo mi título de arquitectura? No, el programa de arquitectura es un técnico y puedes trabajar, tiene mucho trabajo, vas a trabajar con alguien que es arquitecto, básicamente. Pero vas a estar haciendo el mismo tipo de trabajo. Lo único que no puedes hacer es firmar hasta que, si quieres, hagas tu título de arquitectura. Pero es una buena manera, si quieres emigrar al país, de estudiar 2 o 3 años, graduarte, sacar tu permiso posgraduado y después que tienes la residencia permanente, volver a hacer el título de arquitecta, pero ya como residente permanente para que no te cueste tanto dinero a sacar el título de arquitectura. Claro, pero eso te va a llevar unos tres años más en la universidad. Sí, claro, es una carrera mucho más larga, ¿no? Ya. Hay una persona que no sabemos quién es su nombre, Anonymous, pregunta, ¿cuáles son los salarios aprox primer año para cine y animación? Un aprox que nos puedes dar ahí. Wow, bueno, si te gradúas de Sheridan de animación, tienes, vienen todas las compañías más importantes del mundo a agarrar a todos nuestros graduados. Vas a terminar con 3 o 4 ofertas, por lo general de más de $80,000 al año. Animación paga muy bien, sobre todo si eres graduado de Sheridan. En términos cine y televisión, depende. Toronto y Vancouver también tienen una industria muy importante en cine y televisión y hay mucho trabajo en el ambiente. Depende un poquito, yo creo que fluctúa, pero puede ser entre $30,000 y $55,000 al año dependiendo de lo que se ofrezca y el tipo de trabajo que sea. Sí, estoy de acuerdo. Pero para darte una idea, por ejemplo, la prometida de mi hijo se graduó de Sheridan de Journalism, que es un programa de 2 años, que tiene también toda la parte de, ¿cómo se dice Journalism? Periodismo, que tiene toda la parte, no solamente de trabajar para papers o social media, pero también para televisión, en toda la parte de news y demás. Consiguió muy buen trabajo y le están pagando $60,000 al año con un diploma de 2 años en journalism. Wow, muy bien, excelente. Wow. Para que hagan cuentas en casa, el dólar canadiense está más o menos a 17 con el peso mexicano, entonces pues hagan el cálculo y verán que sí son salarios muy interesantes. Valeria nos pregunta si la escuela ayuda a que los alumnos encuentren trabajo cuando van terminan su carrera. Sí, tenemos centros de empleo
Y te apoyamos en, no solamente cuando eres estudiante de Sheringham, sino si te gradúas de por vida. Si llegas a perder tu empleo y quieres el apoyo de Sheringham, puedes volver en cualquier momento de tu vida y te volvemos a ayudar. Te ayudamos con la búsqueda, te ayudamos con la preparación de tu resumen, con interview skills, o sea, toda la parte de entrevistas. Tenemos un centro de lista de trabajos, o sea, empleadores que ya listan directamente trabajos con Sheringham y te apoyamos en todo momento. Obviamente que tú tienes que ir hacer de tu parte también. Si vas a hacer el co-op, tienes que hacer un pequeño curso de co-op y tienes que presentarte a las entrevistas o tienes que mandar tu resumen. O sea, no es que nosotros te damos un empleo y te lo entregamos en bandeja. O sea, tienes que hacer tú tu parte, pero tenés todo el apoyo del college atrás tuyo. Y es mucho, la verdad. Sí, es una muy buena ayuda. Y sobre todo de cómo preparar tu currículum, cómo preparar tu carta de presentación, cómo preparar para una entrevista. Todo eso es diferente en cada país. Entonces, como que te enseñan la manera canadiense de hacer eso, ¿no? Hay mucha gente, hay como 4 o 5 preguntas sobre todo el tema de financiamiento. Le voy a contestar esta parte, si se gusta, Gabriela. Tenemos 2 opciones en México, nosotros a través de Class Education. La primera es un simple plan de pago. Dice, oye, me quiero ir en enero 2021. Entonces, voy juntando pesos y nosotros lo que hacemos, como somos una empresa canadiense y mexicana, tenemos operaciones en ambos países, lo que hacemos es aceptamos el depósito en pesos. El día que lo aceptamos, si el peso está 17 por ese algo, lo convertimos a dólares canadiense y ya se queda fuera de riesgo de más devaluación y se basa en un plan quincenal, mensual, bimestral, como lo desean ustedes, y se basa en un plan de pago para ir cubriendo los montos a pagar al college en los tiempos que lo pide el college. Entonces, eso es un servicio que no tiene ningún costo. Hacemos un tipo de estado de cuenta y se la vamos manejando para ustedes. El otro es un plan literal de financiamiento. Hay empresas financieras mexicanas que ofrecen financiamiento en pesos desde 6 meses hasta 5 años como plazo para pagar. Eso es una muy buena opción, siento yo, para uno no detener el sueño y empezar ya el proceso. Y las empresas les pueden financiar solo la colegiatura o el costo total de lo que piden y obviamente hacen una entrevista con ustedes, recaudan algunos documentos, eso lo hacen ustedes directamente con ellos, donde Class ya no estamos involucrados, es información confidencial que manejarán con ellos, pero tienen tasas de interés muy competitivas, inclusive como Sheridan también ameritan al estudiante que tiene buenas calificaciones, también le dan preferencia o le dan beneficios en términos de saltar algunas mensualidades. Y también tienen un programa muy interesante que a mí me encanta, que al inicio, mientras uno está estudiando, digamos que va uno por 5 años, los primeros 2 años pueden ser pagos mensuales más reducidos y en los últimos 2 o 3 años que pueden ser pagos más fuertes, que es cuando ya uno va a estar trabajando, ¿no?, en Canadá. Entonces, puede ser planes muy interesantes y que se adaptan a las necesidades de cada quien. Y allá, si están interesados, a través de Class les podemos canalizar con esta gente para que les den una consultoría y le hagan un estudio de cuánto les podrían prestar y cuál sería el monto a pagar mensualmente y por cuánto tiempo. Entonces, una muy buena opción. También nos pregunta, a ver, Fernando, ¿cómo está el trabajo para mercadotecnia y publicidad en la ciudad de Toronto? Es una ciudad con mucho negocio, entonces me imagino, Gaby, que la respuesta es que hay muchas oportunidades en esas áreas de Toronto, sobre todo por la ciudad que es, ¿no? Por los negocios que hay ahí. Sí, o sea, hasta hace un mes yo siempre decía a todo el mundo que en Canadá hay más trabajo que gente y en mercadeo hay. O sea, obviamente que en esta nueva situación todos los países están dirigiendo a una recesión, o sea que no te podría decir, o sea, cuántos trabajos va a haber. O sea, yo hace 41 años que vivo acá y siempre he dicho que el que acá no trabaja es porque no quiere o porque es vago, pero bueno, ahora eso puede llegar a cambiar.
Pero sí, o sea, nosotros estamos en Toronto, en Mississauga, donde están todas las multinacionales. O sea, mercadotecnia es algo bien general que tiene mucho trabajo en todos los lugares. Así que por lo menos hasta hace un mes había muchísimo trabajo. Y si Dios quiere, una vez que salgamos de esto, lo va a continuar a ver. Yo estoy seguro que sí, porque cuando vamos, y no vamos a salir de eso, no vamos a aprender a vivir con eso, esta cosa que se llama el COVID-19. Es un poco mi percepción. Vamos a adaptarnos, vamos a superarlo, vamos a convivir con esta cosa. Y nosotros y todo el mundo, ¿eh? Pero yo creo que también lo que va a pasar es que sí, los empleos van a regresar cuando regresamos a una forma normal de estudiar, trabajar y vivir, ¿no? Y eso, pues, ya estamos empezando a ver señales de regreso desde Europa, China obviamente ya regresó, y también en América del Norte se está hablando de mucho de regresar a una cierta normalidad, ¿no? Tengo una pregunta muy importante, pero no sé de quién es porque dice que es anónima la persona. ¿Cuánto debe tener uno ahorrado para ir a estudiar a Canadá? Es una pregunta muy importante. Hagamos las cuentas juntos. Hablas de carreras más o menos de 17, 18 mil dólares al año, ¿no? Ya. Yeah. El costo ya en dólares canadienses están entre 18 mil y bueno, 25 mil dependiendo de la carrera que elijas. Dólar canadiense. Esto es muy importante porque, como te comentaba, el dólar canadiense está en un momento histórico bajo, que vendrían a ser entre 12.500 dólares americanos a unos 18.000 dólares americanos. Y tienes que estudiar por lo menos 2 años, o sea que necesitarías unos 25.000 dólares americanos para poder pagar el estudio. Okay. Nosotros, por experiencia con respecto a asuntos de migración, de lograr la visa, lo que pide la indicación que nos da la Embajada de Canadá en México a través de Inmigración Canadá es que pide comprobante de dinero de más o menos 30 mil dólares canadiense por persona, que podemos comprobar que tenemos esos fondos. Ahora, si no lo tiene uno en su cuenta personal, puede ser en inversión, puede ser en cuenta de su esposa, de sus papás o hasta de un tío, ¿no? Pero hay que comprobar que el tío sea realmente tío, ¿no? Porque, y allá sí puede ser más que una persona. Puede ser que yo tenga 10 mil y que mis papás tengan 20 y juntos tenemos 30, ¿no? Pero sí hay que comprobar esos más o menos 30 mil dólares. Ahora, en el caso que vamos con más gente, por ejemplo, voy con mi pareja o voy con mis hijos también, entonces normalmente piden otros 4 mil dólares adicional por persona, ¿ok? Otro tema muy importante que no hemos tocado, como estudiante en estudios postsecundarios en Canadá, como un college como Sheridan, si yo voy a estudiar, yo puedo estudiar tiempo completo y trabajar para medio tiempo antes y ahora, según lo que salió hoy, tiempo completo. Pero también mi pareja puede obtener un permiso de trabajo tiempo completo y además, si tengo hijos, mis hijos, si tienen 4 o 5 años por arriba, del momento que entran en el kinder, ya pueden entrar gratuitamente a la educación canadiense hasta el nivel de grado, de último grado de prepa. Entonces, si tengo 2 hijos de 11 y 13 años, los dos van a la escuela gratuitos. Yo estoy estudiando y puedo trabajar medio tiempo o tiempo completo ahora, y mi pareja puede trabajar tiempo completo. Al graduarme de mi programa, los dos, mi pareja y yo, tenemos automáticamente nuestro permiso de 3 años de trabajo y los niños siguen en la escuela gratuita, ¿no? Exacto. Cada vez que lo digo, digo, están bien, es en serio, es increíble. Canadá necesita inmigrantes y tiene muchos beneficios que no te ofrece ningún otro país. Sí, ¿verdad? Realmente, sí, es increíble. Entonces, la posibilidad de trabajar y obviamente en ese lapso de tiempo, cuando empiezas a trabajar, a los 12 meses que has empezado a trabajar, ya digamos que precalificas para aplicar por la residencia. No hay garantías, la respuesta la tiene Inmigración Canadá y obviamente ve cada perfil y todo eso, pero digamos que ya estudiaste, ya participas en la economía, ya estás instalado, pues tienes mucho, es un sistema de puntos y tienes muchos puntos. Y si tienes una oferta laboral, casi podríamos decir que estás del otro lado, ¿no?
Porque hay una pregunta de revalidar materias y sí tenemos un sistema de revalidar materias, pero tienes que revalidarlas primero por un sistema que se llama West.org y CLAS te puede dar más información, pero todas las materias tienen que estar como precalificadas por West.org. Pero si tienes las materias precalificadas y esas materias tienen una correlación del 80% o más a los cursos requeridos por Sheridan, las puedes revalidar. Pero tienes que tener en cuenta que uno de los requisitos de inmigración es que tienes que ser un estudiante a tiempo completo, full time. Y para ser un estudiante a tiempo completo tienes que estudiar entre 4 y 6 materias por semestre. El normal son 6, o sea que si puedes revalidar hasta 2 materias por semestre porque tienes que seguir haciendo un mínimo de 4. Y el costo de 4, 5, 6 es igual. Entonces, pero si tienes que hacer 4 en vez de 6, te quedan más horas para poder trabajar o poder estudiar más fuerte para las materias que tienes. Pero no hay un costo reducido por hacer menos materias, ¿ok? Y también tienes que tener en cuenta que tienes que estudiar 2 años para calificar al Postgraduate Work Permit de 3 años. Entonces, si reduces tu periodo de estudio, eso puede tener algún tipo de interferencia con tu Postgraduate Work Permit de 3 años. Ok. Creo que, digo, pensando en las inquietudes de la gente, ¿no? Cuando dice, oye, quiero salir de México, irme a otro país para estudiar una carrera, y entonces, ¿cuáles son las cosas que me impiden hacerlo? Primero, quiero asegurarme que la educación es buena. Creo que ya tocaste este punto bastante bien. La educación canadiense es de los top de nivel mundial en términos de calidad y calidad, y también en términos de costo. Es un costo bastante accesible todavía dentro del ambiente internacional, de los top también a nivel mundial. En términos de país como lugar para vivir, pues creo que todos han visto las calificaciones, cómo califica Canadá a nivel de calidad de vida. Es o número 1, o número 2, o número 1, según el estudio que lees y el año que lo lees, ¿no? Pero siempre es 1, 2, o de repente damos chance y somos número 3. Pero digamos que en ese sentido, muy bien, seguro, un ambiente bastante, bastante favorable. Punto 3, la capacidad que nos da el gobierno de trabajar mientras estudiamos y al graduarse, y a nuestra pareja, y a los niños que pueden estudiar gratuitamente. Fenomenal, no muchos países en el mundo dan estos beneficios. Y 4, si no tengo el monto total para hacerlo en este momento, existe opciones de financiamientos. Y también con los colleges podemos pagar por semestres, no tenemos que pagar los 2 años o los 4 años de un golpe, podemos ir pagando por semestre, lo cual ayuda a financiar estos proyectos, ¿no? Entonces creo que hay que considerar todo eso y ir viendo cómo eso nos puede cambiar la vida, porque de las cosas que uno hace en la vida, ese es un proyecto que les puede cambiar la vida, como les cambió a Gabriela, ¿no? Gabriela, estabas en Argentina y llegaste de teenager a Canadá, y mírate hoy a los 32 años, ya estás, bueno, 33. Yeah, keep going on. Pero una vida en Canadá por una decisión que tomaron tus padres, ¿no? Que cambiaron la vida de toda tu familia, ¿no? Exactamente. Sí, o sea, la oportunidad que me dieron mis padres, realmente estoy agradecida todos los días. He viajado por todo el mundo gracias a mi trabajo y no hay ningún otro país en el mundo en el que yo quisiera vivir aparte de Canadá. Hay gente que me dice, pero hace frío. Sí, en invierno hace frío, pero las ventajas que tienen se sobrepasan el frío que puede hacer en invierno. Y también es un concepto que también hace mucho calor en verano, que eso también a veces no lo tienen en cuenta, sobre todo de la parte este de Canadá, Vancouver, por ahí hace menos calor en verano, pero aquí en Toronto hace mucho más calor que en la Ciudad de México a veces, ¿no? Porque están más altos, y acá hacen 35 grados centígrados con sensación de humedad de 42, o sea, hace mucho calor en verano también. Tenemos estaciones bien marcadas. Pero los beneficios de estar en este país, tienes
a seguridad política, seguridad económica, tienes tanto apoyo y una tranquilidad, una seguridad también pública, que no tienes que estar con el estrés si te van a quitar, no sé, tu bolsa, si dónde la pones y dónde la dejas. O sea, yo cuando viajo por el mundo me pongo un poco nerviosa, y cuando el avión toca tierra en Canadá es como que se me cae un peso de encima, ¿no? Así que les recomiendo muchísimo como lugar ideal para venir a estudiar, y si quieren volver a México, bien. Si se quieren quedar, ningún otro país les va a dar los beneficios que le da Canadá para estudiar, para trabajar y para quedarte a vivir. Así es. Y además, como bien dijiste, es esta tranquilidad, ¿no? Y este cambio de vida positivo, creo. Y siempre uno se puede regresar a México también, porque México lo tiene, ¿no? Es suyo. Y creo que regresar a México con una formación internacional, creo que dice mucho de una persona, y los empleados de México también lo reconocen mucho, lo valoran mucho al momento de contratar gente. Tengo a Esmeralda y varios otros ya que van pidiendo que repitamos la información sobre la posibilidad que los estudiantes pueden trabajar tiempo completo. Esa información, ahora con el COVID-19, es una nueva disposición que salió hoy. Gaby no lo sabía. Se lo vamos a compartir en el correo de después con la grabación de eso, la liga del gobierno canadiense, para que vean que es oficial. Es una posibilidad que antes, mientras uno estudia, uno podía trabajar nada más medio tiempo, es decir, 20 horas por semana. Ahora se amplía eso a 40 horas por semana, siempre y cuando está uno estudiando tiempo completo en la institución. ¿Ok? Ahora, está bien eso, pero también, pues también hay que estudiar, ¿no? Digo, medio tiempo a mí creo que está bien, pero no vamos a trabajar y estudiar, vinimos a estudiar y trabajar. Entonces, de manera realista, Bruno, o sea, es importante que no te olvides que si quisieras tener el postgraduate work permit de 3 años, te tienes que graduar. Si no te gradúas, te tienes que volver a México. O sea que si dejas de lado tus estudios por trabajar demasiado, vas a poner en peligro tu meta de poder conseguir el postgraduate work permit de 3 años. Correcto. Tiene que haber un balance entre el estudio y el trabajo. Quizás puede ser 25 o 30, o a veces entre 2 semestres trabajar tiempo completo, ¿no? Y ahora, el permiso anterior sí les permitía trabajar tiempo completo en las épocas de vacaciones de verano, por ejemplo, y eso se mantiene, ¿no? Entonces, espero haber contestado a tu pregunta, Esmeralda. Y también, Luz pregunta la edad de los niños para que puedan tener el beneficio de estudiar gratuitamente. Mientras tengan 5, en algunos casos 4 años, porque hay algunas distrito escolar que abren lo que llamamos kinder, ¿no? Kindergarten, a los 4 años, los niños pueden ir a esas escuelas. Mientras sea una escuela pública, que es donde van a la escuela mis hijos, por ejemplo, y creo que fueron a tus hijos a la escuela pública también, Gabriela, como que el 95% de los canadienses vamos a escuelas públicas en primaria y secundaria. Entonces, desde esta edad hasta que tengan 17, 18 años, pueden ir a la escuela totalmente gratuito, siempre y cuando uno de los dos papás o los dos estén inscritos en un programa postsecundario a tiempo completo por un periodo mínimo de 2 años, un diploma, un posgrado de 2 años o una licenciatura de 4 años. Mientras están dando eso, los niños pueden estar estudiando. Y cuando se gradúan y empiezan a trabajar por 3 años, con un total ya de 5 años, 2 años de escuela y 3 años de trabajo, todo ese tiempo los niños pueden estar estudiando gratuitamente. ¿Okay? Entonces, nada más para aclarar esta parte, que era un punto que nos pedían. Ahora, les quiero comentar, hay más preguntas, pero una promoción. Les comenté que tenemos una promoción en clase especial para apoyar a todos que quieren iniciar con este proceso de estudiar en Canadá. Luego tenemos una promoción donde ofrecemos los siguientes servicios de visa. No les ayudamos, hacemos nosotros la visa de estudio y trabajo para ustedes. También el coaching fee, que es el costo que normalmente cobramos para apoyarlos, que normalmente tiene un costo de $550. Y le damos acceso a los planes de pagos y o financiamiento, o los dos.
Todo eso tiene un valor de más de 10 mil pesos y le estamos otorgando para la gente del seminario que se registraron con nosotros de 5.900 pesos, solamente un descuento de más o menos el 40% que estamos ofreciendo para apoyarlos y para congelar esta promoción para que ya dan un inicio a eso. Y como bien dijo Gabriel hace ratito, los que desean estudiar en septiembre o en enero 2021 y que sienten que no tienen nivel de inglés suficiente, podemos hacer un examen para ver su nivel actual de inglés, pero desde lunes podrán estar registrados en un curso de inglés online. La verdad, yo tengo ya muchos retroalimentación de los alumnos que lo están tomando y dicen, wow, o sea, qué capacidad de dar cursos en línea, qué buenas plataformas existen allá para hacerlo. Son clases reducidas, son con los mismos maestros que los que son presenciales y uno puede ir adelantando este requisito tan importante que es de tener un buen nivel de inglés, porque si tienes 97 de promedio en la escuela, pero no hablas el nivel de inglés que pide el college, no vas a poder entrar en esos programas. Y eso es que sea muy claro, ¿no? Y no es que no es nada personal, es que la enseñanza en el college es en inglés como para nativos. Entonces, hay que tener ese nivel de inglés y si no lo tenemos, pues no hay excusa. Hoy día podemos empezar a hacerlo en línea y las clases, la repetición de clase, o sea, el número de horas por día o por semana, lo deciden ustedes. Entonces, es muy flexible y podemos empezar ya. Entonces, la promoción también les apoya en ese sentido. A ver, tenemos más pregunta. Una más, aquí, otra vez Anonymous. Entiendo que para la residencia te piden un año continuo de trabajo a tiempo completo. ¿Se pueden usar las experiencias de tiempo completo que tendrás mientras trabajas para demostrar ese tiempo o tiene que ser a fuerza después de graduado? Quiero aclarar que esto no es un... que no somos consejeros inmigratorios, sí. ¿No? Y no estamos autorizados para dar un detalle así tan abierto sobre cuántos puntos necesitas y qué tipo de inmigración es mejor para ti. Lo que yo me refería es que una de las maneras más fáciles de inmigrar es haciendo un programa de mínimo 2 años y sacando tu permiso posgraduado de 3 años, trabajar un año. Esa es una manera. Pero hay varias otras maneras de tener el puntaje suficiente para poder inmigrar de otras maneras. También, o sea, inmigrar por parte de un college o un politécnico es como inmigrar de una manera más fácil, es como llegar a un colchón blandito. Porque si tú, por ejemplo, eliges otro tipo de inmigración donde no pasas por estudios, llegas a Canadá sin ningún tipo de... support, o sea, de alguien que te explique todo el sistema. O sea, si tú llegas a un politécnico, entiendes todo el sistema de educación canadiense, tienes todo el apoyo del centro de trabajo, tienes gente, tenemos psicólogos, tenemos gente que te da toda la información para inmigrantes nuevos, tienes una red social para hacer amistades, conexiones. Te pones en contacto con gente. O sea, es una manera de inmigrar que es mucho más fácil o acogedora, digamos, que otras maneras de inmigrar. Pero no es la única. Entonces, por ejemplo, hay estudiantes que por ahí entran y que durante su periodo de estudio con un consultor migratorio autorizado empiezan el proceso de inmigración hasta antes de graduarse. Eso puede ocurrir. Pero, como te comentaba, yo estoy refiriendo una manera, una de varias. Entonces, no puedo responder esa pregunta porque eso depende mucho de tu situación personal y eso ya lo tendrías que ver con un consultor regularizado y autorizado por el gobierno canadiense, que el sistema se llama ICCRC. Hay un sitio web que CLAS te puede dirigir y ahí puedes averiguar en tu situación personal si hay otra manera. Yeah. Inclusive, nosotros en CLAS contamos con el apoyo de un consultor
oficial acreditado por ICCRC, que es Inmigración Canadá. De hecho, estamos viendo dónde cuándo vamos a hacer un webinario enfocado a la parte de inmigración a través de los estudios. Entonces, esta persona que está actualizada es la persona que hoy me dijo, oh, by the way, para tu webinario de hoy, avísales que ya salió el aviso que los alumnos internacionales pueden trabajar 40 horas en lugar de 20 horas a la semana. Y me dijo eso 5 minutos antes de entrar en el webinario y se lo comenté. Entonces, para que vean que tenemos el pulso de lo que está pasando tanto en educación por Class Education y a través de nuestro aliado en inmigración por la parte legal de visados y todo eso. Entonces, tratamos de ofrecerles eso como servicio y síguenos en las redes sociales para ver el anuncio de cuándo haremos nuestro webinario enfocado específicamente a inmigración. Como bien dijo Gaby, ni yo ni ella somos consultores en inmigración y tampoco pretendemos saberlo más de lo que lo estamos comentando. Sabemos mucho porque estamos en eso y según yo, la mejor forma de emigrar a Canadá sigue siendo por la educación para mí, porque te da muchos beneficios a ti y a tu familia, pero no es la única. Y esta persona nos podrá dar más informes sobre eso cuando hagamos el webinario. Y creo que en los próximos días, semanas, haremos este webinario. Hay una buena pregunta que estoy mirando aquí, es si hay alguna restricción de edad. Y quiero hablar sobre eso porque es muy importante. En Canadá es ilegal hacer algún tipo de discriminación de edad. No hay ninguna límite de edad. Y quiero, por ejemplo, decirles que el chancellor de Sheridan, el chancellor es la posición más alta del Politécnico, o sea, es la persona, el jefe principal. Somos 3,000 empleados y la posición más alta la tiene una mujer, una señora que se llama Hazel McCallion. Y Hazel McCallion le dieron esta posición hace 3 años. Y cuando fue en febrero, cumplió 99 años. O sea que obtuvo su posición en Sheridan a los 96 años de edad. ¿Por qué? Porque era la persona más indicada para el trabajo. Su edad no puede ser consideración. Ella se postuló y era la persona con más experiencia y más calificada para tener esa posición y ganó el puesto a los 96 años y sigue siendo nuestro chancellor a los 99 años. Es mi ídola. Es una persona extremadamente inteligente que fue alcalde de la ciudad de Mississauga por casi 40 años. Para que ustedes entiendan que en Canadá lo único que cuenta es la experiencia y la habilidad que tienen y la educación que tienen. No es el sexo, no es la edad que tienen. Siempre va a ser sin prejuicios la educación, tanto como la empleabilidad de la gente. Wow, impresionante. Muy bien. Creo que una última pregunta o dos. Andrea FC nos dice, ¿cuál es el monto a comprobar para obtener la visa de estudiante y cuántos meses antes debe estar el monto en la cuenta? Pues mira, no hay una regla. Bueno, el monto sí es más o menos 30,000 dólares canadienses o el equivalente en pesos. Otra vez, no tiene que ser solo de tu cuenta, puede ser de tu cuenta, de tu pareja, de tus padres. Mientras hay una carta que dice que yo voy a apoyar a mi hija o mi ahijada o lo que sea, ¿no? De un tío, una tía, eso está bien. Puede ser más que una persona que te va apoyando, no hay ningún problema. ¿Cuántos meses antes? Pues mira, no hay una regla de oro, ¿no? Porque otra vez, pero es la lógica, ¿no? Si lo pones el martes y es para presentar tu visa el miércoles, pues creo que está un poco... se ve muy pintado. Normalmente la embajada, no recuerdo si son 3 o 6 meses, creo que son 6 meses de estado de cuenta que piden. Entonces, no tiene que estar allá desde 6 meses, pero sí tiene que estar allá, o sea, no la noche anterior, ¿no? Entonces, allá otra vez es una pregunta que podemos hacer a nuestro consejero en inmigración, pero allá más que nada es un asunto de lógica, ¿no? Yo iría con unos depósitos constantes a lo largo de 6 meses, ¿no? Que te va enseñando un saldo que cubre lo que piden. No tiene que ser 30,000 un mes y luego el otro mes lo quitamos, sino algo un poquito más real, ¿no?
Creo que tengo una pregunta más. Maestría o diplomados en nutrición, parte de Uriel Ruiz. Gabriela, ¿algo de eso tiene en Sheridan? No, nosotros no, pero Class Education te puede indicar, hay politécnicos y colleges públicos excelentes que tienen esos programas, y Class Education te puede dirigir al programa indicado. Así es. Bueno, pues creo que ya vamos terminando las preguntas. Mientras veo si no hay más preguntas, les quiero recordar que Class Education estamos aquí para apoyarlos en esos tiempos de tiempo en casa, y queremos seguir dándole información de mucho valor para su proyecto de estudiar en Canadá. Hoy una muy buena presentación por parte de Gabriela y de Sheridan College, que nos da otra vez muy buenas ideas, muy buenas razones por iniciar este sueño de estudiar en Canadá. Espero que lo hagan. Estamos a su disposición. Nosotros ahí en la pantalla tienen nuestros datos donde nos pueden contactar. No le voy a decir porque estamos trabajando 24/7, porque mi equipo no me lo va a perdonar, pero digamos que tenemos horarios bastante flexibles en esos días porque estamos trabajando desde casa. Entonces, búsquenos por teléfono, por correo, por las redes, por WhatsApp. Estamos a sus órdenes para seguir esta plática quizás de forma más personal con ustedes, ir viendo cada caso de cada uno de ustedes, qué programa les interesa, y ayer les podemos dar una cotización sin ningún compromiso, les podemos dar una sesión de coaching con nosotros para ir viendo cómo podemos dar forma a este programa. El chiste es iniciar el proceso, seguir informándose, aterrizar un programa y un proyecto, e ir dándole inicio a este proyecto. Estamos para servirles. Tenemos más de 26 años de experiencia haciendo eso. Nuestra empresa es canadiense, yo soy canadiense y hoy día vivo en Vancouver, pero tenemos en tanto oficinas en Canadá como en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Interlomas, en Querétaro, en San Luis Potosí y aproximadamente también ya en Mérida. Entonces, estamos ahí para apoyarlos, y espero que la sesión de hoy haya sido de mucho, mucho valor para ustedes. Y seguimos apoyándolos. Por favor, síguenos en las redes sociales para ver las fechas y los temas de los próximos webinars que vamos a tener. Otra vez, Gabriela, te quiero agradecer por tu participación y tus años de experiencia en el tema de educación para extranjeros en Canadá. Muchísimas gracias por tu participación. Y si quieres dar algunas palabras de despedida, adelante. No, gracias a ustedes realmente por incluirme. Lamento mucho que me ahogué a mitad de la presentación. Gracias por rescatarme. Y también decirles que yo sé que en México a veces dejan todo hasta último momento, pero esto de hacer estudios superiores en Canadá, y si ya empiezas a pensar como canadiense, tienes que hacerlo yo siempre digo, 9 meses antes. O sea que tienes que comunicarte con Class ahora. Si quieres empezar en septiembre, ya es tarde. Se puede lograr y Class te puede ayudar. Pero si quieres comenzar en enero de septiembre, de enero 2021, lo tienes que hacer ahora. No puedes dejar todo último momento, porque en Canadá no sirve dejar las cosas al último momento. Entonces, yo conozco a toda la cultura latina y sé que dejamos las cosas últimamente y eso no sirve. Pero de cualquier manera quiero darle muchísimas gracias a todo el equipo de Class. Son nuestros representantes oficiales en México. Son realmente la gente que yo confío. Los empleados de Class, hace años que trabajo con el equipo de Class. Más de 20 años en algunos casos, así que con toda confianza les recomiendo que hagan el proceso con Class y que se pongan en contacto hoy mismo. Y les quiero dar la gracia a todos los participantes por haberme escuchado todo este tiempo, a mí y a Bruno, y adiós. Perfecto, pues muy bien, pues muchas gracias, Gaby. Hay una persona que nos pregunta si habrá webinarios sobre escuelas como Sheridan, pero en Vancouver. Y la respuesta rápida es sí. De hecho, el viernes a la misma hora, a las 7, tenemos un seminario con Douglas College, que es un college público también, pero ya en la ciudad de Vancouver. Entonces, en otra parte del país, a 5,000 kilómetros nada más.
Entonces, pues es todo para la sesión de hoy. Muchísimas gracias otra vez. Recuerden que van a recibir el link del video de esta sesión, así que lo pueden volver a ver, volver a escuchar si algo no pudieron apuntar o no les quedó claro. Y si quieren dejarnos algunas preguntas o sus datos, están más que bienvenidos a hacerlo ahí mismo o en el Facebook Live, donde les podemos seguir contestando. Vi a una persona que se llama Iván, si no me equivoco, que dice que parece que no vamos a poder contestar a su pregunta. Iván Huesca, si vuelves a hacer tu pregunta, yo seguramente te vamos a contestar por escrito pronto después de eso. Vamos a despedirnos nosotros, pero vamos a seguir contestando preguntas por un par de minutos después, Iván, ¿ok? Así que muchísimas gracias. Vivian, ya no alcanzamos, pero tu pregunta sobre veterinaria, pero seguramente el equipo de clase te puede contestar en por escrito en personal, ¿ok? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 2 días, el viernes a las 7 de la noche, con el webinario con Douglas College, un college público que se ubica en la ciudad de Vancouver, donde yo también me ubico. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.